se empieza a caminar desde el puente de Santiago de Hendaya. No se sigue una estrella, sino la luz de una constelación de flechas amarillas que no nos abandonarán hasta la Plaza del Obradoiro. Atravesando Irún, se hace camino. Hijo de su calzada real, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, el camino está jalonado por las iglesias de Santa María del Juncal y sobre todo por la protección de la ermita de Santa Elena, en la orilla del Estebenea, afluente del Bidasoa, conocida como Amá Xantalén. Hondarribia, que puede traducirse al castellano como vado de arena, ha pagado caro su privilegio de ser el acceso más septentrional de la península. Cruentas batallas y el permanente estado de sitio por la ambición que desató en tantos reyes y piratas han sido el precio de su valentía. Su capacidad de defensa y su formidable fortaleza medieval, sustituida durante el reinado de los reyes católicos por la actual muralla, le han valido numerosos títulos. Pero no solo ha sido fuerte en la guerra, sino también en la paz. Supo ser próspero puerto comercial, desde donde se embarcaban trigo, metales y vino de Castilla y Navarra, con destino a Flandes y otros puertos europeos. Y su cofradía de mareantes de San Pedro se cubrió de gloria en la espectacular pesca de la ballena. Pasajes de San Juan nacieron casi a ciencia cierta los personajes de Los Miserables de Víctor Hugo, y es en sus calles donde se inspiró la inmortal obra. Al menos en este lugar vivió, en el número 59 de su calle principal, y en aquel tiempo única, en el año del Señor de 1841, el romántico por excelencia y por lo tanto exiliado de pro, lo fue dos veces en sus intensos 80 años de vida, y una de ellas la disfrutó aquí. Su intención era inmortalizar el vecino pueblo de Hernani, pero quedó hechizado por pasajes. Charló, comió, bebió, y dicen que se encandiló con Pepa la batelera. Y por ello, todavía se le oye decir: en este lugar magnífico y encantador, como todo cuanto tiene el doble carácter de la alegría y de la grandeza, este rincón inédito, que es uno de los más bellos rincones que yo haya visto. Pasajes hay hasta cuatro, pero cada uno es único. En el Pasaya de San Pedro, en la calle que recuerda al mismo santo, está la casa natal del almirante Blas de Lezo, aquel valiente marino que iba perdiendo en cada batalla diferentes partes de su cuerpo, sin perder jamás su valor. Entre los combates navales en los que participó, destaca la heroica defensa de los puertos americanos contra la flota británica. Y de aquí es también Francisco Rabanea Cuervo, nada menos que Paco Rabán. Desde el monte Ulía se domina Pasaya. En el mismo sitio donde hoy se pueden ver pasar las nubes, antaño se veían pasar las ballenas. Un escritor vasco, Isasti, informaba en 1625 que para las pesquerías de las ballenas que pasan a vista de tierra tienen puesto a un hombre asalariado al cabo de una montaña llamada Ulía. San Sebastián fue el nombre que los peregrinos que iban a Santiago supieron darle a la hermosa Easo u Oyarso, como se llamaba en la antigüedad esta ciudad. San Sebastián fue mártir de Roma y sobre todo patrono de los viajeros,
Y tal vez, gracias a él, se pudo transformar la ciudad de pescadores en el esplendor que hoy puede verse, que sin duda comenzó cuando se levantó en su honor un monasterio en el antiguo. Hubo también hostal de peregrinos junto al Urumea, muralla que resguardaba la vieja Puebla, que es hoy la parte vieja, el puerto y fortaleza en el Urgul. Ciudad de reyes es, y a los reyes debe mucho esta ciudad. Un rey, Sancho Garcés III el Mayor, es el primero en hablar de ella, y otro rey y otro Sancho, el apodado Sabio, le concede en 1014 carta Puebla y fueros, los de Estella. Con ellos llegaron el comercio y el desarrollo económico de la mano de los gascones. Con el rey Juan II en pleno renacimiento, comienza a construirse el puerto. Pero la gloria de San Sebastián viene de la mano de una reina. La regente María Cristina de Habsburgo-Lorena pone de moda en el siglo XIX los baños de mar y la ciudad donostiarra. Al casco viejo, a pie de fuerte, se le añade entonces un barrio nuevo a lo largo de la playa de la Concha. Las elegantes acuden aquí en busca de un sol que no queme sus pieles ni sus almas. Y elegancia y alma es lo que Donosti ofrece siempre al viajero. Es Donosti ciudad elegante, pulcra, bella y acogedora, por demás alegre. Se celebra la Semana Grande, pero todas las semanas son grandes en la Perla del Cantábrico. Como si el Urumea fuera un afluente lejano del Mississippi y la ciudad una Nueva Orleans estilizada, esta es una de las patrias del jazz, o al menos un lugar donde su sonido traspasa el corazón. Y puede haber más estrellas en la alfombra del nuevo Kursaal que en el cielo nublado de San Sebastián, y seguro que tantas y hasta mejores que en Hollywood, cuando llega el festival de cine y los placeres del otoño se aproximan. Parece que la temporada de baños toca a su fin, todavía quedan las traineras, el campo de batalla por la bandera más importante del Cantábrico. Los placeres de la buena cuchara se unirán aquí a los de la buena crianza